Hey, ¿cómo están, cracks? Bienvenidos a La Jugada Deportiva. Toda la información sobre el mundo del fútbol la encuentras aquí. Comencemos. Comenzamos el video, gente, con noticias de Miguel Borja. El colombiano sigue siendo tema de conversación en Argentina, pero en las últimas horas su nombre entró en una lista mundial. El delantero inició el 2024 de la mejor manera posible, marcando gol en casi todos los partidos donde estuvo presente. Por ese motivo, Borja ingresó a la lista de los 10 goleadores top mundial de primera división, ubicándose en la casilla número 6 con 10 goles, superando a grandes figuras como Leo Messi, Cristiano Ronaldo o Haaland. Dicha lista la lidera el italiano Badalassi con 14 anotaciones. El colombiano está demostrando mucha calidad en este inicio de año. Ya la prensa lo vincula directamente con la selección Colombia. Se espera que esté presente en los partidos amistosos de marzo, sumando más minutos con la tricolor. La meta principal es llegar con un equipo sólido a la Copa América, donde enfrentaremos a difíciles equipos, incluyendo la campeona del mundo. En las últimas eliminatorias, Colombia sorprendió con sus resultados y también ilusionó a todo un país. Faltan menos de 100 días para que comience el torneo. Retomando el tema de Borja, como dato curioso, desde 1978, ningún jugador de River Plate había marcado 10 goles en los primeros 10 partidos de la liga. Pasaron más de 40 años para ver de nuevo esta hazaña. El récord lo tiene el argentino Bernabé, quien marcó 15 goles en las primeras 10 fechas, pero esto fue en los años 30, casi un siglo después, y ningún jugador ha superado este récord. Hablando de goles, el Cucho Hernández sigue en racha con el Columbus Crew. El colombiano, como es de costumbre, es inicialista en su equipo, que desde hace tiempo se convirtió en pieza clave y en cada partido lo demuestra. Esta vez contra el Houston marca un golazo en el minuto 39. Con toda la tranquilidad del mundo, elude a un defensa y remata al primer palo, sorprendiendo al arquero. Lamentablemente, el Houston empata el partido en el minuto 89 de penal. El golazo del colombiano no fue suficiente. El Cucho también será convocado, según la prensa local. Se ganó la oportunidad de nuevo, a pesar de que su participación en los últimos partidos de Colombia no fue la mejor. Los nervios lo traicionaron, pero es solo cuestión de confianza y sumar minutos. Estamos buscando a ese goleador que defina en partidos. Por el momento, Borja es el candidato número 1. Cambiando de tema, giro inesperado para Yacer Asprilla en Inglaterra. La joven promesa, que viene sumando buenos goles con el Watford, se queda sin entrenador. En las últimas horas, el equipo inglés confirmó la noticia de que despide a Ismael por varias razones, pero dos de estas fueron las más importantes. Primero que todo, los últimos resultados del equipo en la Championship, donde en esos momentos ocupan la casilla número 14 con solo 45 puntos, muy alejados del ascenso, uno de los objetivos principales en esta temporada. Y por otro lado, a pesar del buen rendimiento de Yacer Asprilla, no le daba más minutos en cancha. Las directivas del club le exigían al entrenador que Yacer sumara más minutos. Necesitaban exponer al jugador para una futura venta. Sin embargo, el DT no siguió estas órdenes y rápidamente fue apartado del cargo. En su reemplazo quedó Tom Cleverley como técnico interino. Se espera que con este cambio Yacer tenga más protagonismo en el equipo. Varios clubes de Inglaterra y España están interesados en la joven promesa, pero el Watford necesita darle más exposición al jugador y hacer un negocio redondo en el próximo mercado de verano. Solo quedan 9 partidos para que finalice la Championship. Tienen tiempo suficiente para que el colombiano demuestre calidad y convenza a los ojeadores. Luis Sinisterra pide más minutos en el Bournemouth. Cabe recordar que el delantero fue fichado por el equipo inglés hace un par de semanas, luego de llegar a un acuerdo con el Leeds de la segunda división, donde este lo había prestado por una temporada, pero el colombiano convenció a las directivas del club e hicieron efectiva la opción de compra. Sin embargo, en los últimos partidos, el delantero ha sido relegado un poco, ingresando en los minutos finales o saliendo de cambio muy rápido. En una entrevista para un diario inglés, comentó lo siguiente: "Siempre estoy dispuesto a ayudar al equipo, a aportar nueva energía al juego, e intento hacerlo, especialmente en los partidos difíciles. Seguimos sumando puntos, pero espero jugar más, tener más minutos en cancha. En el próximo partido quiero ser titular". Falcao recibe buenas y malas noticias. El Tigre fue víctima de robo a propiedad privada hace un par de semanas, donde una banda criminal ingresó a su vivienda y hurtó varias joyas muy valiosas,
Tras poner la respectiva denuncia, la policía inició la investigación y en las últimas horas detuvieron a dichos ladrones, pero no pudieron recuperar los objetos de valor. Según la policía de Madrid, varios integrantes de una banda hacían robos sistematizados en la ciudad, pero fueron capturados gracias a varias fuentes y semanas de investigación. El tigre no pudo recuperar lo robado, pero sí ver tras las rejas a los delincuentes. Otro jugador afectado fue Rodrigo Goes del Real Madrid. Esta misma banda ingresó a su vivienda y le hurtaron varios relojes valiosos. Según el jugador, fueron más de 500.000 euros lo robado. Como era de esperarse, capturaron a la banda, pero no consiguieron los objetos. Cambiando a temas internacionales, se disputó una nueva jornada de Champions League, dejando dos nuevos equipos en la siguiente ronda. Arsenal y Barcelona consiguen su cupo a los cuartos de final, tras ganarle a Porto y Napoli. Los siguientes cupos lo disputan Borussia Dortmund, PSV, Atlético de Madrid e Inter. Cuando finalicen los partidos, se hará el sorteo de cuartos de final. Messi es tendencia a nivel mundial por una publicidad. El astro argentino se ha convertido en la imagen de una importante marca de turbantes de lujo de Arabia Saudí, país del que es embajador turístico desde hace un par de años. La marca publicó un video de Messi vistiendo un turbante de lujo, algo nunca visto en el jugador. Claramente esto despertó en redes sociales varias burlas, pero se habla de que Messi recibió una fortuna por vestir dicho turbante. El campeón del mundo es uno de los futbolistas mejores pagados en cuanto a publicidad. Revuelo mundial en Camerún. En las últimas horas fueron suspendidos 62 jugadores debido a que tenían doble identidad y muchos mintieron sobre su edad para jugar en equipos profesionales, hasta en la selección del país. Uno de los casos más llamativos fue el de Nathan Douala, que según él tenía 17 años, pero nadie le creía, ya que su aspecto era de alguien de 30 años. Hasta fue convocado en la selección de Camerún. Otros 6 de sus compañeros habían mentido en su edad para beneficio propio. Una locura que tantos jugadores mintieran sobre su edad para conseguir contratos con algunos equipos. La Federación Camerunesa investigó a todos los involucrados y determinó que sí mintieron en la edad. Algunos se hacían pasar por otras personas. En África se está volviendo costumbre que muchas personas se cambien de edad, un problema que no tiene ningún control. Ya para finalizar, gente, hay nuevo top 5 de jugadores más valiosos de la liga colombiana. Hace un tiempo la lista la lideraba Kevin Mier y Daniel Ruiz, pero el arquero se fue para México y el jugador de Millonarios ha perdido mucho valor en el mercado. En primer lugar encontramos a David Caicedo, jugador del Junior de Barranquilla, con un valor de 2.8 millones. Le sigue Jason Guzmán del Tolima, con un valor de 2.6 millones. Del top 3 al 6 son jugadores de Millonarios: Álvaro Montero y Andrés Ginás, 2.6 millones. Emerson Rodríguez y Daniel Ruiz, 2.5 millones. El promedio de la liga colombiana es muy baja comparada a otras ligas. Bueno, cracks, hasta aquí las noticias más importantes del día. Nos vemos en un próximo video con más información. No olviden suscribirse al canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta pronto.